suffering defeat after defeat. That man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Dante. To separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. To hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. That for road rash. Y bueno, gente, ocurrieron dos cosas graciosas en el lapso. Crashó el juego. Entonces me la pelé épicamente con pues lo que había sucedido, ¿no? No pude realmente hacer nada. Simplemente crashó y pues valió verga, ¿no? ¿Qué más sucedió en ese lapso? Que me esté yo perdiendo. Sucedió ese desmadre. Después me di cuenta que este juego tiene un sistema como de autoguardado. Porque pues originalmente en Devil May Cry 4 no pasa. O sea, si lo cierras, vale verga la misión. Y aquí cuando iba a retomar para guardar, me di cuenta que tenía un punto de control. Entonces tuve que empezar a grabar. Bueno, darle en reiniciar misión más bien. Yeah.
mames, compa. Así de holy moly motherfucker. Porque valió verga, ¿no? Entonces. Cerca de Shiro como me ha quedado el otro. Definitivamente nada que ver mi gameplay anterior que había sacado, esta de las nalgas, o al menos en el inicio. Aunque bueno, quizá tenga algo bueno y pueda descubrir en dónde chingados estaba o cómo acceder. Que bueno, aquí ya estaba este pedo. No creo que no debería de utilizar esta madre. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué chuchas. Y estaba buscando una gema. Había una gema azul a la que no podía acceder. Entonces, bien, ahora vamos a empezar por la de arriba, porque hace rato quité la de abajito. Entonces vamos a la de arriba a ver si haciendo las cosas al revés obtenemos algún beneficio. Porque les digo, conseguí una gema morada que supongo que ya no va a aparecer aquí la gema dorada. No, creo que ya no está la gema dorada. Bueno, sí, debe ser como los juegos anteriores, ¿no? La gema dorada ya no está. Valieron verga.
atrás. Aquí ya no sabía ni qué chuchas estaba haciendo. Aquí me van a salir otra vez, monitos. Bueno, pues esta mierda. Digo, se lo perdieron en mi anuncio de gameplay anterior. Pero en mi anuncio de gameplay anterior dije que estas madres eran como los Pikachu. No sé si me refiero a los Bolts. Pues les ganas con Trickster, al final de cuentas un poquito más rápido tú que ellos. Entonces, te los chingas con Trickster. Digo, no haces grandes puntos así malones, pero pues, algo sacas. Oh, great. Crossroads. Decisions, decisions. Pues, no lo dije en mi ruta anterior, pero es una especie de referencia porque ¿cómo se llama? ¿Cómo se juegan los personajes? Dices, se parecen un chingo, pero bueno, vamos a seguirle. De verga, gente, me están metiendo las putizas de mi vida. Hay una piedra al menos. Me están metiendo las putizas de la vida. Está bien cabrón este desmadre. When in doubt, smack it. That's your head of mine.
Les juro que lo único que espero es que no vuelva a crashear. No tenga que volverme a aventar la misión. Eso es lo único que espero. Yep. Here comes the blood. Tengo el Devil Trigger completo, entonces. Bueno, me dio muchas gemas esa cosa. Ya ni pedo. Sacar un sexy style. Ahora, según yo, venía de aquí, entonces. Ok. Ok, ok, ya comenzó. Se junta otra. Dios, con estos puzzles estilo Resident Evil. Ok, otro nivel cargado. Liberado. Don't want to keep Mr. Demon King waiting. Gotta pick up the pace. Okay. Pues insisto, al menos no encontré la manera de alcanzar esa pinche gema. Creo que el otro camino no me va a asegurar la entrada. Entonces, vamos a poner aquí la otra cría. ¡Se le pudrió! ¡Qué asco, güey! Bueno, la ventaja de haber valido verga es que tengo un chingo de gemas. Bueno, más o menos. ¿Mira de huevos? Yeah.
alcanzó a pegar. Oh, la verga. Me hubiera zafado. Espera, qué puta, güey. No mames. Qué perro desperdicio de vida, güey. No, no mames, qué asco me doy. Una pinche vergüenza, no mames. Vamos, aquí hay una vida. El perro. Ven acá, deja de volar. Y esta madre me va a recuperar. Al menos. Tengo full de Devil Trigger. Ok. Verga. Creo que aquí se desbloquea una de estas madres. Ok, ya con eso desbloquea uno. Vamos al siguiente punto. A ver ahora cómo chuchas relleno el otro. Que es donde originalmente medio me había quedado. De hecho, en este punto ya me había quedado, nada más que lo había hecho a la inversa. Ya está abierta esa madre, ¿no? That should be all of them. O sea, en teoría ya. It's been a while since I used my brain this much. Okay, esto no lo había visto. Okay. Al menos con eso llego más rápido. Pues sí, por aquí llega para allá porque ya no hay nada. Ah, no, pues ya eran todos, ¿no? Pero mi puta gema azul, no sean ojetes. Aquí la verdadera pregunta es cómo chingados entro allá, güey, no seas culo. Pues pareciera que pudiera llegar desde este lado, pero... lo dudo mucho. Porque no hay un lugar como para... pero según yo debería de llegar a través de esa madre. Pero no hay como un acceso. No hay free access. Tal vez sí. No, ya había venido por aquí, no mames. En general ya había estado en todos lados. Bueno, ya chingó a su madre la gema. En algún momento tendré que averiguar cómo chingados llegar a ella. De momento pues ya me la pelé. No podré incrementar mis stats de vida. Okay. No mames, pinche cámara culera. Oh, verde. This brings me back.
aquí otra misión. Lo único malo es que neta no recuerdo. O sea, sé que decía, ponte en un punto de la puta misión. Y ya, bueno, del círculo y vas a poder como cargar la misión, ¿no? Pero... no estoy seguro. Oh, la musiquita. Escucha verde. Ok, gema de vida, eso no puede ser bueno. Pero ya tengo 38, entonces... verga, no, pues no puedo. No puedo, comprar este, me hace falta una mierda de gemas. Al igual que la de la gema para la vida. Hace falta una mierda, entonces la verdad es que no estoy seguro de si debería comprarlo. La verdad es que si no los no estoy seguro, entonces vamos a dejarlo así, en que pues ya nos la pelamos y no pudimos conseguir las 40,000 gemas. Ni siquiera con este, no mames, qué mentira. ¿Qué tal con este? Ah, sí, cuéntame. Vamos. Ya con este al menos dices, bueno, va. Ahora, lo que no sé, y vuelvo a tener como la misma duda, es... ¿debería de comprar el Ignition 3? ¿O debería comprar otra de vida? Esa es la verdadera pregunta. Creo que ya compraré otro de vida, porque al final pues ya no quedan, ya está agotado, ¿no? Entonces faltan 2, 4, faltan 7 barras de vida, lo cual se podría traducir en 28 misiones o las gemas azules que están regadas a lo largo del pinche mapita culero. Oh, tengo 5 gemas, güey. 5 putas gemas. Holy shit. Can't believe any of this is still standing. Esta es la casa de Dante. ¿Cómo lo sé? No me lo pregunten. No, sí. Es la casa de Dante. Ha! There you are. Hey, what's wrong with you? Hey! Hey, Dante! The demonic power was activated in me once. When Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the Yamato can separate man from devil, then what about the rebellion? Wow! You are... absorbing the Sparta! Don't let it become a habit.
Win, Dante! Win! Dante. Se van a armar los putazos. Ah, las heridas básicas se rolean en espadas, entonces Dios está para pulsando B, necesito ser más y mejor espadas para ataques únicos. Activa de Trigger con la espada diabólica, con las espadas que van a de varias maneras. Lo que es gracioso porque es como... Red One. Mantén LB para indicar, para cambiar el indicador del trigger. Para cambiar el indicador, hay un nuevo indicador encima del Devil Trigger. Ah, ok. Carga al máximo del trigger, real máximo, y mantén LB. Oh, okay. You want to talk? You know what you look like. No mames. Sí, puto. All this time, and you still don't get it. It is you who does not understand. It has begun. Pissed off!
Cloud Fog is revealed in its entirety. This inconvenience matters not. La puta madre, voy a sacar una B porque... una A dentro de todo. Pues bueno, al final, aunque repetimos, estuvo bastante bien, gente. Terminamos la misión 12, vámonos rumbo a la 13. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden dejar su like, gente. Nos vemos en el siguiente episodio, bueno, la siguiente misión. Y bye a todos.